amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Airol Arte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones, nuestro programa Infomechita y los premios que a ustedes tanto les gusta de la América de Cali. Ayer entregamos una camiseta más, cortesía de la tienda Pasión Americana, la camiseta negra de la América, se la ganó César Ciendúa en la transmisión del partido América versus Pasto. Contestó una preguntita en el chat y ganó. Ustedes pueden ser los próximos, solo suscríbanse, activen la campanita, YouTube les avisa cuando hay sorteo y participa. Recuerden regalarnos un like en este video, likes o me gusta. Compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Bueno, muchachos, sí, América sigue y seguirá invirtiendo en el tema de su nómina, buscando hacerse con los derechos de varios de sus jugadores, lo han venido haciendo de muy buena manera. Por allá atrás quedaron esa época en que todos los que jugaban en América eran jugadores prestados, y ahora está listo todo para la compra de un jugador, ¿ya? De un jugador. Y esta semana llegará el representante de ese jugador para finiquitar el tema. Y los directivos de la América pues lo esperaban. Un jugador, muchachos, yo creo que ustedes van a ir ya dándose cuenta de quién es. Y les voy a contar varias cosas. Un jugador que al principio fue amor a primera vista en sus primeros partidos con la hinchada americana. ¿Sí? Todo el mundo feliz, contentos, este man es que contratación, patatín, patatán. Pero que con el correr de los partidos y con esos cuadrangulares y lo que se ha venido viendo ahora, pues son más sombras que luces lo que están alrededor de él. O las que están alrededor de él, más bien. Y esto genera mucha preocupación en la hinchada, tanto así que se ha venido pidiendo por parte de un gran, una gran parte de la fanaticada, un refuerzo en su posición. Sí, y no les estoy hablando de otro más que del delantero argentino Facundo Suárez. Sí, señores. ¿Ya? Y bueno, el representante que llega es el de Facundo. Ustedes saben que desde que empezó a despuntar en América han dicho que lo quieren comprar, pero el jugador pidió un tiempo y no se pudo concretar esa compra. ¿Ya? Y ahora llega el momento, según se ha podido conocer, en que se van a sentar las partes ya oficialmente a dilucidar y negociar la continuidad de Facundo. Cuando él firmó su contrato, no tenía opción de compra alguna, por lo menos sobre el papel. Pero ahora, tanto el representante de Facundo, el jugador y las directivas de la América tienen interés para extender su contrato. Entonces deben sentarse en la mesa a negociar cuáles serán las condiciones para que siga en América, para ver si se llega a buen puerto. ¿Ya? Entonces, en las próximas semanas se estará hablando sobre todo lo de ese negocio, buscando que Facundo Suárez se quede. ¿Ya? Y son los temas como el precio de la compra, los porcentajes a adquirir, cuánto va a ser el alcance, cuánto tiempo será el nuevo contrato y demás situaciones. ¿Qué han dicho en América siempre? Que las renovaciones se dan siempre y cuando haya buena voluntad de ambas partes, eso incluye a los jugadores. Y este es el caso con Facundo Suárez, quien está contento en Cali, al igual que su familia, y está contento en América. ¿Qué es lo que pasa? Que ya muchos de los que querían
o veíamos a Facundo como un goleador, ya lo estamos dudando. Ya lo estamos dudando. Y yo les digo personalmente, si América lo va a adquirir como un delantero más, pues bien. Bien. Pero si lo van a adquirir como el goleador que nos va a llevar a ganar campeonatos, a hoy estoy diciendo, ¿no? Porque mañana se destapa y puede ser el goleador de Sudamérica, no lo sé, pero él históricamente no ha sido goleador. Si lo van a adquirir de esa forma, estamos fallando. Y yo sigo diciendo que América necesita un goleador que en finales te saque del bache cuando estás en él. ¿Ya? Y en este caso, Facundo no ha demostrado serlo durante su carrera y en América. Entonces, la gente está preocupada porque dice, venga, exactamente lo mismo que digo yo, si va a ser como goleador, graves, porque no lo es. Y les voy a decir los números, porque a mí me gusta hablar es con cositas. Facundo Suárez lleva con América en este momento 29 partidos. Primer semestre jugó en 19 del todos contra todos, marcó 7 goles y en cuadrangulares jugó 6. Tan solo marcó un gol. Un gol. ¿Ya? Y en este segundo semestre ya completa 2 partidos en donde marcó el gol ante Tolima y en Copa Colombia jugó 1 ante Nacional y no marcó. O sea, tiene en total 28 partidos con América. 28, muchachos. Y ha marcado un total de 9 goles. 9 golecitos. ¿Ya? Entonces, para hacerles a ustedes una comparación. Por ejemplo, Sarmiento y Barrios, que no son delanteros, centro, goleadores, han marcado 7, 2 goles menos. 2 goles menos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno de pronto tiene sus dudas. Tiene un promedio de 0,32 por partido con América. Y les voy a dar otro datico acá. De los últimos 20 partidos, el señor Facundo Suárez solo marcó en 3. De 7 clásicos o contra equipos grandes, solo marcó en 1. ¿Ya? Es muy baja su producción con equipos grandes. Y lo que les decía de cuadrangulares, solo marcó 1 en 6 partidos. Y si nos vamos a las opciones de gol en este segundo semestre, ha tenido 10 opciones de gol en 3 partidos. Ha marcado un gol, el 10%. ¿Qué dice don Lucas González y el cuerpo técnico de la América? Que Facundo sí es goleador. Y que, eso lo comentaba hoy el Gato Arce, damos el crédito al colega, y que solo está en un bache. Yo los leo de una vez. Sería buena compra para América traer a Facundo Suárez, dejarlo, mejor dicho, no traerlo, dejarlo y renovarle y adquirir sus derechos. A los delanteros se les mide con goles. Hasta hoy estoy hablando. Yo pienso que no. Pero lo leo a ustedes y por qué. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter, @lamechita11 y @jairolartes. Recuerden también nuestro Instagram de La Mechita 1979, todo el contenido de la América ahí, al igual que en nuestras otras redes. Y bueno, si quieren comprar algo de la América, lo que sea, lo consiguen en la tienda Pasión Americana. Sandrita García, comentarista de este canal, los va a atender. Ella es la dueña de la tienda.
¿cierto? Ustedes le dicen que lo vieron acá y cualquier cosa que deseen del América ahí la encuentran. 311, llamen ya, 823-3376, escríbanle 311-823-3376 y ella los va a atender. Si quieren algo del fútbol internacional de cualquier equipo, ahí también pidan los catálogos. Le dicen que lo vieron acá y tendrán grandes sorpresas. No siendo más, me despido. Yo preferiría meter esa plática en un goleador de verdad. Cuídense y hasta pronto.